vinieron padres de chicos de otros cursos a decirnos que no queríamos, que no querían que hagamos las entrevistas adentro del colegio. Así que todas las entrevistas que hicimos para la revista tuvieron que ser afuera del colegio. Tuvimos que ir a los locales de las organizaciones para hacer las entrevistas, porque cada vez que, como se enteraron del proyecto, vendrán a decir que vamos a hacer política dentro del colegio, meter bandera política. Por ahí, ¿cómo se mezcla, no, el sentido de decir están haciendo política en el colegio? Porque acá estamos haciendo política, todo el tiempo estamos haciendo política. Cuando nos educan están haciendo política, es así, ¿no? Porque que un joven pueda creer en la política implica que tenga esperanzas de que algo puede cambiar. Porque si uno está completamente negado a la política, no va a poder hacer nada, porque todo se cambia de la política. En el momento en el que se empezó a pensar en la política como una palabra mala, hubo un problema, porque si uno no hace política, ¿qué hace para cambiar las cosas? Es imposible. No creo que la política sea mala palabra. Hay gente que piensa eso y todavía lo cree. Yo tengo amigos que militan políticamente en agrupaciones y sin embargo tienen a los padres que están en contra, pero esos chicos supieron abrir esa puerta de formación y decir: yo me quiero formar, a mí me interesa, yo voy a la marcha del 24 de marzo, voy a la marcha del 16 de septiembre en mi colegio. Todos los que nos dan el espacio a debatir, eso está mal. En cambio, si viene alguien a decir: no, esto es así, no lo pueden debatir, eso para mucha gente está bien. Mientras más gente haya y más participación, más cosas se consiguen. Y está bueno porque le da otro peso a la lucha estudiantil. Decir: bueno, vamos a todos por esto. Y es todos o ninguno. El tema es que falta involucración, que se involucren los chicos. A nosotros en la escuela normal nos pasa que no querían votar delegados. O sea, nadie, en salones nadie quiere ser delegado, entonces era como que nos faltaba siempre gente también. ¿Por qué no lo hacemos nosotros, el Centro de Estudiantes? Va, yo, por ejemplo, participo bastante activamente del Centro de Estudiantes y obviamente siempre está el barrilete que hace cualquier cosa dentro de la toma porque es difícil, o sea, es una realidad que es difícil. Como los chicos que a algunos que nos importa, ¿entendés? Capaz nosotros estamos acá debatiendo, él agarra y se va, ejemplo. ¿Me entendés? Hacemos muchas marchas o hacemos muchas movidas y es como si fueran que nos toman el pelo también. Hagamos lo que hagamos, o sea, hace un tiempo que estamos haciendo un montón de cosas. Sí. Y bueno, no, por eso, porque no nos dan esperanza quedarnos ahí. Es como seguir, porque en algún momento nos van a escuchar o no tener... Bueno, mirá, los flacos están rompiendo, por ahí tienen razón. En mi colegio en el 2008 se cayó el techo entero de un aula y tuvimos que tomar el colegio para que pudiéramos recuperar el colegio y tenerlo como lo tenemos ahora. Pero tuvimos que luchar mucho para lograr eso. ¿Por qué se tiene que luchar? ¿Por qué? Porque es necesario. Pero no, es que no voy por ese lado, no voy por ese lado. No, a lo que voy es que no se tendría por qué luchar. Vos tenés que luchar por todo. Ya sé. Y el sistema debería ser bueno. Es que, y es todos que deberíamos ser libres. Ser bueno. Pero no es así, ese es el tema. Bueno. Y si no es así, tenemos que luchar. La generación es la generación que va al frente, que pelea por lo que quiere, que no se queda callado cuando hay algo que no le gusta o que está arruinando sus derechos. O llevar el hombro problemas del pasado, presente, y problemas que van a venir a futuro, como nosotras con la escuela. También nos recaen problemas que tuvieron nuestros padres o conclusiones que nunca se terminaron de cerrar o nuevas problemáticas también. Cada uno está formado en base a lo que vivieron sus padres y a lo que pasó sus padres. Mi vieja pasó momentos de la dictadura, pero en la que ella no estaba metida, no tenía esa influencia. Y en las que mi viejo sí, o sea, y lo perseguían y... Entonces también es un poco, al ser adolescentes, nosotros también tenemos esa efervescencia de ir a la calle y luchar por lo nuestro. No, o sea, mis viejos también estaban metidos en nada. Tampoco era que eran como nosotros ahora actualmente, que si no nos gusta poner la reforma que hay en nuestro colegio, que nosotros luchamos. Ellos no lo hubieran hecho, se hubieran quedado callados. Sí, pero mi mamá, ella me decía, yo cuando cambiaban algo en el colegio, yo, bueno, lo cambiaron, no lo tengo más. Se quedó de nuevo. A mí me llegan a tocarlo, a nosotras nos llegan a tocarlo de danza, o ustedes, el título de lo que tengan en el colegio. Se van a decir que no se van a mover, que van a hacer marchas, que se van a encadenar a la puerta del colegio. Se van a movilizar. Todos sentimos que nos discriminan por ser jóvenes, digamos, y...
No, o sea, no llevarnos el apunte, no darles importancia a lo que nosotros pensamos es una forma de discriminarnos también. La discriminación física, cómo te vestís. Y que a nosotras por ahí nos hacen ir todo de pantalón largo, no podemos usar musculosa, no podemos usar nada, y a los varones no hay drama si van de musculosas, si están en cueros. Y eso es verdad. Mudas, o sea. Son todo por igual, tienen que ser todo por igual. Por ejemplo, sale, no sé, las zapatillas chanchito y todo, nos compramos las zapatillas chanchito. No, vos no tenés zapatillas de marca, vos claro. Con nosotros no te juntás. O no entrás, sí, viste que te... quieren sacar a bailar y no porque... No tenés zapatillas de marca o... Está mal vestido. Y también hacernos pensar que los jóvenes solo sirven para comprar boludeces o para pensar en boludeces también es un limitante. Porque pasa que quizás tenés 13 años y vos decís, yo no puedo militar. Soy muy chico para militar porque tengo que ocuparme de otras cosas. Y no es así. La construcción se hace todos los días y de todas las edades. Y el hecho de que también nos estigmaticen de que somos peligrosos, de que somos boludos, de que solo nos interesamos en la mercancía, también es un limitante para la juventud. En los colegios hay mucha violencia de género, porque sos inteligente, porque te vestís, porque sos linda. Yo estoy a favor del aborto cuando es una violación, si no, no, qué sé yo, no estoy ni a favor ni en contra. Es voluntad y decisión de cada uno. O sea, la gente que está acomodada económicamente siempre es la gente que puede abortar y está bien y no pasa nada. De una forma segura. Pero en cambio la gente que no, hay muchas chicas que mueren. En cambio si hay una ley de aborto también se sabría un número exacto de gente que lo hace, porque lo hace. Eso se hace, se va a hacer con o sin ley, me parece mejor que sea con algo que lo respalde. Claro, que sea seguro, que sea higiénico. Además, cada mujer obviamente es dueña de su cuerpo. No digo usarla como un método obviamente anticonceptivo, pero... 30 años atrás, si vos veías a una alumna en un colegio y estando embarazada, era como excluida totalmente, era como una falta total de respeto, era falta de ética, falta de moral, nadie lo veía correcto. Ahora, con todos estos años que ya una alumna pueda tener su derecho de seguir estudiando a pesar de que está embarazada, es un muy buen logro. Es algo por lo que se luchó y está muy bueno mostrarlo. Quedé embarazada y ahí seguía yendo. Ahí también apoyan a las madres, van con sus bebés. Y me quedo en la aula con él. Igual tengo acá a Sandra, a Yanni, que me ayudan, me apoyan. O sea, los bebés le tiran los brazos y los profesores están dando clases y con el bebé a UPA. Sí. Creo que todos los jóvenes tenemos algo para decir y Jóvenes nos da ese espacio. Bueno, que lo aprovechemos. Para que se escuchen nuestras voces, para decir lo que pensamos. Viendo al lado de uno ya tenemos algo que debatir, algo que discutir.